dos verdades absolutas. En Chile, cada vez que alguien te puede cagar, te caga. Y la otra es que todos soñamos. Amigos míos, fíjense que las preguntas respecto a los misterios del sueño, aún ni siquiera por los máximos expertos, ha podido ser explicada. La verdad es que para algunos es simplemente un reflejo del cerebro y para otros puede tener incluso hasta carácter premonitorio. ¿Qué es realmente? Hoy día vamos a desentrañar qué verdades se ocultan detrás de los sueños y particularmente las pesadillas. Así es como se define un sueño. ¿Por qué soñamos finalmente? Atención. Sabemos que durante los sueños el cerebro utiliza una buena parte de la energía consumida para reordenar y clasificar las memorias y los recuerdos, todo aquello que hemos acumulado durante el día. El cerebro no ve, o ve muy mal, lo que hay fuera, pero no para de pensar y de predecir y de imaginar. It may be that what you see is what you get, that dreams are just something that sort of spins off brain processes that are going on that have no real significance, and they may not be much more than that. It's still quite unclear whether there are some vital physiological processes that go on in sleep that don't happen at other times. Hay dos puntos de vista interesantes, pero diametralmente opuestos. El último que escuchamos es un neurocirujano que dice que finalmente los sueños son un reflejo involuntario del cerebro, que sigue obviamente trabajando y que se apaña de ciertas imágenes, ciertos recuerdos, y que de alguna manera nos lo vuelve a presentar de alguna manera deformada. Y que tú le entregaste durante el día, durante la jornada, de manera consciente. Exacto, tú le pasaste información, le pasaste materia prima y finalmente el subconsciente lo transforma y lo reinterpreta con la persona. Y por el otro lado, este psicoanalista dice que los sueños son una herramienta importante que primero podría protegernos para no volvernos locos. Ya Sigmund Freud decía que aquella persona a la cual se le priva de los sueños, porque todos soñamos, es distinto a que nos acordemos todo lo que soñamos, pero todos soñamos porque es imposible detener el proceso cerebral. Entonces sería una herramienta de trabajo para sacarse de encima el peso, el agobio de la vida, entendiendo ese problema. Es una catarsis mental. Como decía Alejandro Jodorowsky, si comemos algo, podemos defecarlo, orinarlo, pero la mente solo acumula, no tiene cómo botarlo, y los sueños serían como un tubo de escape para poder hacer más resistible el peso de la realidad. Alejandro Jodorowsky también habla de que, en cierta manera, todas las partes de un sueño somos nosotros mismos. O sea, finalmente son, tú puedes ver distintas cosas, pero son partes de nosotros. Indudablemente, porque siento que uno es el autor, protagonista, y es el teatro donde todo se realiza. Pero cuando uno sueña pesadillas, sueño solo es uno. Cuando uno sueña pesadillas. Ya vamos a ir a ese punto, amigas mías. Sigue siendo tú. Ahí están, obviamente, a modo de resumen de lo que vimos, estaba ahí en la gráfica, y mucha atención. Vamos al hombre que, imponiendo a través del psicoanálisis, muy criticado en su época, estoy hablando de Sigmund Freud, donde empezó precisamente a analizar los sueños de las personas y descubrir que ciertos hábitos, ciertos taras, ciertos cronopios que se producían en las personas y que obviamente luego se representaban en su personalidad, podían descubrirse más fácilmente en los sueños cuando la persona era incapaz de confesarlo. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Lo siguiente, amigos míos. Sigmund Freud, abro comillas, se interpretan los sueños como la búsqueda o el deseo del ser humano de buscar soluciones a los problemas que se le presentan en su vida, notable, pero a veces no es voluntario, simplemente el cuerpo, el cerebro te ayuda a hacer esa pega que o cree que te está ayudando, claro, que uno no quiere enfrentarlo. Por eso tendría significado el sueño, por eso habría que hacerse cargo de los sueños. Felipe, muy bien, cortito, pueden ser recientes de algún hecho pasado también, o sea, hay personas que ven una película de terror y sueñan con eso, pero en su versión, u otros de sueños recurrentes de traumas anteriores. Es la comprensión de los recuerdos del individuo. Una vez más, que lo dice el psicoanalista Sigmund Freud en su libro Interpretación de los Sueños, en qué nos vamos a basar para ver qué significan algunas de las más recurrentes pesadillas. Maestra. A mí me pasaba cuando iba al colegio, que yo, por ejemplo, me quedaba, no sé, con la ecuación, alguna cosa en la cabeza, y resolvía las ecuaciones en los sueños. Sí. Lo resolvía en la clase. Sí. Por supuesto, claro, y sigue con la inercia, digamos. O, por ejemplo, también cuando estás muy aproblemado y de repente tú empiezas a evadir y sigues con tu vida, no, pues los sueños te empiezan a pasar puros sueños angustiantes. Ahora, sean con mucho mar, de ahora lo que dice Mariana es muy importante. Y ahí decía algo, porque, porque fíjate que a veces uno en los sueños resuelve algo. Por ejemplo, uno le tiene miedo a algo. Y en los sueños siempre arranca, porque viene un monstruo y todo, y es lo típico. Pero no arranca lento. Hasta que en algún momento tú enfrentas eso en el sueño, y es un peso menos. Cuando despiertas, lo lograste solucionar el mundo de los sueños. De hecho, siempre vamos a acordar esa famosa frase que dice, una pesadilla es
una pregunta a un problema que tú aún no te has hecho, pero que debieras hacerte. Entonces, como no te la haces, no lo quieres enfrentar, se te presenta una pesadilla para que ya te hagas cargo sobre eso. Hay que ponerle atención. Y a propósito, la pregunta del millón, porque los sueños agradables no serían tema. Incluso están hasta los sueños húmedos, eróticos, que algunos, digamos, sí, son parte del proceso del crecimiento. Sí. Sin embargo, las pesadillas nadie las quiere y, sin embargo, ocurren. Sí. ¿Qué son las pesadillas? ¿Para qué sirven? Según lo que estamos entendiendo, atención. Many times people make distinctions between dreams and nightmares, and all a nightmare is a dream which brings really important information for us to understand, but the ego gets frightened by it. It's dealing with things that are very, very unprocessed or perhaps not reconciled or resolved in the mind yet. They are about blood and they are about aggression and they are about violence and everything that we're taught not to be when we're kids, but is still lurking around there in very powerful ways in our subconscious all the time. O sea, finalmente lo que dice el psicoanalista y luego el famoso director Wes Craven de la saga de pesadillas, que algo debe haber estudiado para su saga de Freddy Krueger, es que una pesadilla, o sea, o más bien dicho, cuando uno evita un problema en la vida cotidiana, finalmente te va a alcanzar en las pesadillas. Es lo que te dije yo anteriormente. Por supuesto. Pero no solamente, no es una evasión consciente, puede ser inconsciente. O sea, puede que no te estés dando cuenta que le hacía el quite algo. Pero generalmente los problemas que uno acumula, o sea, generalmente uno evita ciertos temas, discusiones, deuda, lo más sencillo con lo más complejo. Yo a veces he controlado los sueños. Hay talleres para empezar a agregarle más temática. Tu cosecha, ¿sí? Por supuesto. Consciente de eso. Y hay personas que incluso apuntan a no soñar en un futuro para tener un descanso completo al tiro. ¿Y qué pasa con la gente como yo que no sueño? Yo creo que llego tan cansada de estarme... No me acuerdo. Bueno, pero no me acuerdo de nada. Eso es lo que pasa. Se ha probado que es imposible no soñar, porque para eso tendrías que haber desenchufado, digamos, el cerebro, y obviamente muchas de tus funciones básicas finalmente te morirías. Lo que sucede es que uno, como tú dices, está tan cansado que finalmente no logra fabricar el nivel de conciencia de recuerdo para traerlos, obviamente, al consciente una vez que despierta. O sea, nunca voy a poder solucionar nada de las cosas que la gente soluciona. Lo vas a solucionar después. Claro, o sea, pero, es que, pero tú ya diste con la solución. Tienes que lograr descansar bien para mirar tus sueños y ver de qué te tienes que hacer cargo. Eso sería el primer paso. O también puede ser, Maca, que quizás no te acordáis, pero puede ser que en un sueño lo resolviste igual. No sé. ¿Qué es lo que hablaba? Porque ya a nivel inconsciente. A ver, la verdad... Ya, ustedes se dan... Todo no, Felipe. No, diga usted, ¿no? Pero tú tienes muchos problemas, por ejemplo, no sé, en la pega, con deudas, como decís tú. Por ejemplo. Uno despierta hecho mierda el otro día. Sí. No descartas tu carajo. ¿Por qué? No descansas. Porque el cerebro te estuvo diciendo, paga las cuentas. Bueno, habla con tu y uno que ha hecho bolsa. ¿Qué es peor? Y ahí está. ¿Cómo lo resuelvo? Y ahí está. Peor es el insomnio, chicos. Eso es peor. Ahora, hay sueños recurrentes que, hay que decirlo, tengo que ser bastante responsable y riguroso en esto. Los sueños, soñar con arañas, ratones, que el cielo, que el mar, los rayos, los dientes que lo tenemos, cambian levemente y particularmente de persona en persona, que tiene que ver cómo ella interpreta tal cosa. Sin embargo, a través del libro de los sueños, que el propio Sigmund Freud creó arquetipos básicos de finalmente para un humano común y silvestre, que representan en términos de materia cultural. Entonces, este es un sueño típico. Es un sueño tan impactante que solemos despertarnos por el sueño, que uno está soñando que se cae y uno despierta un brinco. Atención, amigo mío, ¿qué significa soñar con que nos caemos? Porque la gráfica nomás. Es una manifestación, dicen, del exceso de estrés y ansiedad que siente un individuo ante la incapacidad para controlar un problema en su vida personal. Vale decir, el hombre sabe, anda por la vida, anda por el consciente, anda en su habitual, que tiene un montón de problemas de los cuales el día no le alcanza para resolverlo y alguno lo ha postergado por demasiado tiempo. Luego se va a dormir de una forma completamente intranquila, al punto que ni siquiera alcanza a soñar hasta que le viene esa sensación de vacío, de caerse, y uno se levanta un brinco, porque finalmente eso es porque dicen que uno no se permite dormir. Te estás diciendo, ¿sabes qué? No puedes dormir, tenés tantos problemas que resolver, que levántate y haces...
lo que es ridículo, es un sistema inconsciente, porque no te adelantas a las 3 de la mañana, no sé, pues a ir a pagar un cheque o no, otra cosa. Lado, igual es bueno porque lo tomáis como una alerta, o sea, la gente que empieza a saberlo, lo tomáis como una alerta, sabéis que en verdad algo... Pero ahora que sabemos, pero claro, la mayoría de las personas piensan que algo que no corresponde es que a uno. Tenemos otro, y esto lo dijo Felipe Abello. ¿Qué significa soñar con los dientes? Que generalmente se te caen. Hay personas que se miran los dientes en la mano, otras que se los sacan uno a uno. Según los expertos, significa que la persona se siente insegura físicamente y también que tiene varios conflictos o trastornos de personalidad que no puede superar. ¿Por qué? Porque fíjense que la manera en que nosotros nos presentamos al mundo, nuestro carné social, es el rostro. Así lo han dicho varios psicólogos, como nuestro querido Sergio Chile. Y los dientes es muy importante en lo que nosotros respondemos como estar completito ante la sociedad. Acuérdate la campaña Sonrisa de Mujer. Por ejemplo, que necesitamos entregarle dignidad a aquellas personas que no pueden tener todas sus piezas dentales. Pues bien, cuando soñamos que nos quedamos los dientes, es que hay una condición de la cual no tenemos control o hay una inseguridad física y que está representado en los dientes porque claramente alguien que se le cae un diente tiene que ir a reparárselo, si tiene los medios, los recursos para colocarlo. El bruxismo, viste que a veces uno, yo a mí me pasa a veces que estoy muy estresado. Pero el bruxismo es una reacción física, sí, pero ante eso, ante otras cosas. Pero en el inconsciente, digamos, pero Mariela, soñar yo tengo bruxismo y no he soñado nunca con que se me caiga. Es que la gracia de los sueños es que evaden, o sea, dan una vuelta larga, no, interpretan, no son directos, no es literal. O sea, no es como, ¿sabes qué? Me duele la pierna y sueñas que te duele la pierna. No, porque los sueños se tratan de dar un paso más hacia la solución que el problema. Entonces te lo muestran de otra manera. Si no, sería un editor. Ya algún día hablaremos de eso. Gráfica, que esto también es complicado, soñar con la muerte. Ojo, no nos vamos a hacer hoy día a cargo, porque esto es mucho más complejo de con la muerte de uno. Pero sí con la muerte de un ser querido, o a veces estar en la presencia de una persona que no conoce el sueño, pero a cual le agarras cariño, tú sientes que tiene un vínculo y se muere. ¿Qué dicen? Interpreta que la persona tiene un complejo de inferioridad. Ojo, porque como dijo Mariana, muy bien, todos los protagonistas del sueño somos nosotros mismos. Nosotros somos el paisaje, el escenario, el teatro y todos los que están ahí. Entonces, un complejo de inferioridad, falta de confianza en sí mismo, síntomas de ansiedad por obtener algo rápido y dependencia de otras personas. Vale decir que al no tener un control o yo no sentirme seguro con toda la entereza, carácter y lo que soy, finalmente siento que hay alguien que fallece siempre. Hay alguien que se me va. Hay alguien que yo no puedo retener. El miedo que a finalmente, claro, que es una parte de mi personalidad que lo represento en otro. Porque yo no estoy dispuesto a perderme completamente. Algo me queda, entonces asesino a un tercero que es una parte mía. Igual hay varias como formas de ver los sueños, porque también dicen que el soñar con muerte es el reinicio, el renacer de algo, ¿cachai? Distinta. También existe esa salida. Claro, lo que dice ella tiene mucha razón, pero tiene que ver, porque eso depende de cada persona, porque hay personas que tienen resuelto. Por ejemplo, yo dudaría que una persona, digamos, como tú, que es segura, digamos, que no tiene ningún problema físico, está diciendo que el sueño lo relaciona con eso. Tendría que ser otra cosa. Y tu subconsciente te lo mostró como un estado de urgencia. Forma de ver claramente, pero esto es la gran mayoría. Lo que estamos viendo es el genérico. Mariana, no, quería decir que es súper, que va cambiando la persona, porque es súper lo puede interpretar diferente, porque en realidad, por ejemplo, cuando a mí se me muere alguien en un sueño, digo, una parte de mí está muriendo o una parte se está transformando. Tal cual como lo dijimos. Exactamente. Sí, pero se agradece el subrayado. Bueno, tenemos otro, amigo mío. ¿Qué significa soñar con lo siguiente? Esto es con el diablo. A ver, aquí caben muchas cosas. Cabe diablo, demonios, algunos tipos de duendes molestosos. Y no quiero meterme con animales como arañas, serpientes, todos los demás, porque eso no es otra cosa. Pero tiene que ver con una entidad maligna de características paranormales o sobre el cual finalmente no tiene un cable a tierra. Según los expertos, y en este caso Marta Clerk, escritora del Gran Diccionario de los Sueños, dice, quiere indicarnos que estamos posponiendo un conflicto inevitable. Casi parecido como las cartas del tarot, a propósito que decía un poco la Mariana. También significa que estamos bajo un contexto de traición de algún familiar o de alguien cercano. Mira, esto es bastante curioso, es más complejo. Yo ni siquiera... Cuando te refieres a esto, ¿es ver el diablo frente tuyo? ¿O puede ser una persona? O una presencia. Muy bien, Felipe. Porque a mí me ha pasado eso. Yo nunca he soñado con el diablo, pero he soñado con varias diablas. Y que yo sé que son diablos. ¿Me explico, no? Sí, absolutamente. O sea, uno también puede hacer esa analogía, digamos. Es válido. Generalmente, a lo que hace referencia, pero sí,
está lo que tú dices, el diablo representado, disfrazado de... Y que uno pero sabe, también como el diablo con cacho, cola y todo. Y que uno sabe perfectamente bien que esa persona o esa entidad representa el diablo. Claro. Exactamente. O sea, está clarito. No, yo tengo mi teoría, digamos, que es mucho más libre. Me parece que esto, si bien es cierto, hay gente que ha investigado, pero me parece que cada persona es única y que la mente, digamos, es tan amplia, es tan, se puede inmiscuir tanto dentro de cada cabecita, digamos, que pero, es indescriptible. Hay sueños que son comunes, como Freud también lo investigó. O sea, los dientes, la muerte, pero, por ejemplo, en el caso de lo que decía Salfate reciente, que soñar con el diablo era como... ¿Qué decía la señora? Que alguien te está traicionando. Claro, como traición, un conflicto. Pero yo, sin embargo, creo... Yo creo que sí existe una conexión, digamos, con otro mundo. Yo creo que puede existir una conexión espiritual y que así como existe el bien, también existe el mal. Pero, Mariana, lo que tú estás diciendo es muy interesante, pero ojo, hoy día nos estamos haciendo cargo solo del sueño en términos desde el punto de vista de lo que simbólico. El análisis de la mente estamos haciendo. Porque lo que tú estás hablando es otra faceta de los sueños que algún día podríamos hacerlo, que es el poder de los sueños como capacidad premonitoria, como advertencia al futuro, también. Como viaje astral, y que ya corresponde a otro fenómeno. Este caso tiene que ver así como cuando no hay inmiscuido ningún hecho sobrenatural de por medio, sino que el simple reflejo. Atención, este otro clásico, y esto rara vez uno se lo cuenta a la pareja. Soñar con infidelidad. Hay algunos que se agarran a actores de cine o actrices de Hollywood. Sí. Bueno, ¿lo contáis? Volvemos, ¿en serio? ¿Sí? Yo también. Bueno, Marta Clark, volvemos a citarla, dice ella. Soñar con infidelidad significa que la persona está pasando por un mal momento sentimental. Mira. Parece obvio, así parece así como muy sentido común, y por eso, digamos, quiere tener sexo con otra persona, quiere huir y no te satisface tu pareja. Generalmente se siente insatisfecho sexualmente e inconscientemente anda buscando nuevos caminos amorosos. A ver, a mí me parece que es muy sentido común eso. Es bastante literal. Es demasiado literal. Porque fíjate que yo no sé si le ha pasado, y aquí les pregunto derechamente, porque todos hemos soñado que hemos tenido sexuales con otra persona que no es tu pareja, y no necesariamente podría yo decir que es en una fase mala de tu relación de pareja. Pero sin embargo, igual ocurre. Entonces, quizás uno busca, creo yo, fantasías en otros íconos para luego finalmente disfrutarlo con tu pareja. Pero, o para sentirse deseado también, o para sentir por otra persona que no sea la persona deseada. Quizá el problema no está en tu pareja, está en uno que quiere sentirse más rico y por eso viene Angelina Jolie a tocarte la puerta. Jennifer López. No necesariamente tienes una relación de infidelidad. Quizás simplemente tienes sexo con otra persona y tú en el sueño no tienes una relación de pareja. Porque eres libre en el sueño. Cecilia Bolocco fue mía. Lo único que hizo Cecilia Bolocco fue a mí una noche y a veces he tenido sexo con personas que no me gustan, con mujeres que no me gustan tanto. ¿Y por qué entonces? ¿Cochino? No sé, cochino. Claramente. Claramente. Todo pues, podrido. Vamos a ver otro que todos han soñado en esto que tiene con volar. Perdón, aquí esto tiene es un clásico. Literalmente. ¿No? Sí, porque esto tiene muchas excepciones. Porque finalmente hay personas que quieren volar y no pueden. Claro. Les ha pasado que, ¡ay, no logro despegar! O que uno da brinco así como que se mantiene un lado y empieza a llegar. Bueno, atención. Expresa soñar con volar el deseo de hacer cambios en la vida, de elevarse a cosas mejores, el deseo de trascender. Es un presagio del éxito, de fortuna, de sucesos positivos, de volar por encima de los problemas. Es bien literal también. Sí, pero fíjate que de hecho dicen que una persona cuando está muy, muy bien consigo mismo, vuela sin problemas, como Superman. Así que uno dice, quiero volar y vuelo. Dicen, cuando te cuesta, es que cada vez que tú quieres emprender algo, que quisiera hacer de adelante, teniendo todo para que así sea, hay algo o alguien, y a veces en el sueño no se presenta, pero tú lo tienes claro, que te tira para abajo y todo lo demás. Finalmente, volar dentro de la literalidad tiene que ver con el éxito y la libertad absoluta. Nadie me manda, estoy por sobre todo las cosas, miro de todo desde arriba y claramente viajo donde quiero con vientito en la cara. Eso eran, según los expertos, algunas interpretaciones básicas de los típicos sueños que todo el mundo tiene. Me encanta. Grande, Juan Andrés. Una segunda patita de esto, de todas maneras.